La voz del misterio. De tantos años viajando, de tantos lugares del mundo recorridos y investigados por ti, yo supongo que habrá algunos que quizás te hayan llamado más la atención, pero yo sé que tienes un cariño especial por la Isla de Pascua. ¿Qué tiene la Isla de Pascua? Pues unas cosas de piedra más o menos más o menos conocidas, ya que son los moáis. No, es un sitio, no es un sitio que tenga para mí una especial atracción como sitio conocido. En realidad está una vez nada más en la Isla de Pascua, pero ya ejercía esa fascinación sobre mí desde mucho años. Antes, como la ejerce sobre muchas personas. Y siempre que visitas un lugar de esas características, tienes primero una decepción, porque como has leído tanto, no te encuentras aquello que crees que te vas a encontrar, y pasado ese primer choque, al cabo de unos días, empiezas realmente a descubrir que ese es un lugar especial, ¿no? Y Pascua es uno de los lugares más especiales del mundo. El por qué no lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que en esos 160 kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal, que tiene la isla, van a parar todos los misterios imaginables, no solo los moáis, que hay más de 1.006 en este momento contabilizados, que están recogiendo la efigie de personas que no sabes bien quiénes son, si personas que existieron o una representación de los dioses, pero no solo ya su apariencia, sino el traslado. Por ejemplo, en la cantera del Rano Raraku hay uno sin terminar que mide 22 metros de altura, me diría, una vez puesto en pie, y se le estima un peso superior a las 200 toneladas. Esos moáis, esa era la cantera, se trasladaban a veces a 10, 14, 15 kilómetros de distancia hasta colocarlos en el aju correspondiente, en su emplazamiento definitivo. Entender cómo en esa isla, en la que sí hubo árboles, pero hace unos 1.500 años que desaparecieron, y esto es mucho más reciente, que los únicos animales que hay o que había entonces son gallinas, no hay ningún animal para la atracción. No se cuenta o no se podía contar por los recursos de la isla con una población que fuera más allá, pues de eso, de 2.000, 3.000, 5.000 personas que emprendieran tareas de esa envergadura, que hoy serían difícil resolverlas. No lo entiendes, eso es un misterio. La tradición te dice que no los llevaban, que iban solos, que era el mana. Una energía psicoespiritual, yo que sé, que movía esos moáis, lo que hacía que ellos se desplazara. Pero es que luego te encuentras muros de factura inca, pero los ves y no tienes ninguna duda al verlos. Son como tal, como los describían los cronistas cuando se refieren a Perú. No cabe un cabello humano entre unas piedras y otras. Tienen incluso la convexidad por su cara exterior. Y allí no estuvieron los incas, eso ni cronológicamente tampoco coincide. Al sol le llamaban Ra, como los egipcios. Ha habido todo tipo de hipótesis. Se ha dicho que han estado los egipcios allí, se ha dicho que estuvieron los fenicios, se ha dicho que estuvieron los vascos,
Hay han que dicho ir yo, muchas Fernando. cosas. Hubo una teoría que hablaba, que decía que había algunos antiguos habitantes de la isla que tenían un dialecto, un idioma que era muy parecido a la euskera actual. ¿Has podido hablar, no sé, con gente y recoger datos sobre esto? No. A mí todo eso me parecen rumores, y puede haber coincidencias también. Se dijo lo mismo respecto a los mayas y a culturas americanas, que los frailes vascos que hablaban en euskera, pues que se les entendía, pues no Sí, todo, pero se les entendía entendía algo. Pero eso siempre ha quedado a un nivel de rumores, ¿no? Y tampoco puedes fiarte mucho cuando estás hablando con personas o con gente de ese nivel y en esa situación determinada, que es complaciente y que frente a la llegada de ese omnipotente extranjero dotado de armaduras, caballos y toda esa parafernalia que le rodeaba, bueno, pues decían que sí sistemáticamente a todo. El que haya viajado mucho pues por América sabe que lo que quiere decir ahorita, pues en cualquier momento, y ahoritita es tal vez nunca, Sí. pero el trato y la respuesta siempre es de asentimiento y de afabilidad, ¿no? Y supongo que en aquellos momentos ese encuentro entre esas dos culturas, pues debieron decir que sí a todo. Hay mucha manipulación, la hubo Sí, por parte de sí, los sí. frailes que acompañaban a los conquistadores, y es muy difícil ya establecer cuáles eran sus creencias, y mucho menos si entre los centenares de dialectos que se manejan en América si había alguno que coincidía. Pero no. Muy difícil. A mí me parece que argumentar eso Sí, tiene sí. que ser con elementos sólidos, porque son hipótesis muy sugestivas, revolucionarias desde un punto de vista histórico o arqueológico, y que por lo tanto tienen que estar realmente bien documentadas. Yo no me he encontrado un trabajo suficientemente serio a ese nivel. Retomando un poco tus palabras, Fernando, yo sé que tú no dices sí sistemáticamente a todo. Yo tenía una pregunta. ¿Tú crees en la existencia de vida en Marte? En este momento no, no. Luego, si te parece, Fernando, seguimos hablando de ese tema y asimismo escucharemos las opiniones que hemos recogido en la calle. ¿Creen ustedes que hay vida en Marte? Dentro de unos minutos lo sabremos. Hasta ahora mismo. Doctor Fernando Jiménez del Oso, con esa prometida encuesta. ¿Te parece, Fernando, que veamos qué es lo que opina nuestra gente sobre la posibilidad de vida en Marte? Me parece muy bien. Pues vamos con ella. ¿Cree usted que existe vida en Marte? Pues exactamente no lo sé, pero pienso que sí, que la hay. No. Bueno, no sé, no sé, porque yo esas cosas, la verdad, que no tengo mucha creencia, no sé. Por supuestísimo que sí, si no, ¿qué hacíamos aquí? Que nos aclaren más los que saben de esas cosas. No estoy muy puesto en el tema. Ay, qué difícil es la pregunta esa, joder. De vida, desde luego que sí, y de la muerte también, creo que sí, sí. Vamos a ver, la verdad es que nunca me lo he planteado, ¿sabes? Pero así, a primeras, yo diría que en Marte no existe vida. ¿En Marte? ¿En dónde es eso? Yo creo que hay en todos los satélites, en todos los astronautas, los astros. Yo creo que no. ¿Por qué no? Lo mismo que hay vida aquí, puede haber en otros planetas, ¿no? Pues yo creo que sí. Porque como creo en Dios, creo que también allá habrá algo en Marte. No creo más que en este y en los mil duros. Como habrás podido ver, Fernando, hay un poquito de todo. Gente que cree, gente que no cree, esto es habitual. Pero seguro que nuestros amigos se están preguntando, bueno, ¿y a qué viene esta pregunta? Esta pregunta viene por un tema que lleva muchos años dando vueltas y en la mente de muchas personas, como es Alternativa 3.